Hay que aclarar que esta minga no busca solo la reivindicación de los pueblos indígenas, sino la reivindicación de los cañeros, de los trabajadores, de toda la gente que ha sido victimizada y excluida históricamente del tema social. Entonces la minga lo que busca es llamar, unirnos para que empecemos a hacer una resistencia pacífica de manera conjunta que nos permita superar el conflicto que estamos viviendo y tener condiciones de vida mejor. Asia y Europa pidieron en una cumbre desarrollada en Pekín una revisión de los sistemas financieros internacionales. Pues estamos haciendo resistencia aquí, todavía todos. Miedo no tengo, porque si tuviera miedo no estaba aquí. Muy bien. Estoy aquí porque soy berraca, porque me siento capacitada de lo que digo y de lo que hago. Vive no nos recibe aquí en Cali, iremos hasta Bogotá. Ya está. Estamos organizados en Tiendamo Cauca, los 14 cabildos colombianos. Pues sería bueno que los amigos, los vecinos que están pues en fin de apoyar, que nos apoyara esa causa. Muchas gracias, amigo. Gracias. Y al aire irresistible para llegarle a Uribe. Para seguir las reclamaciones. Sí, a seguir los procesos, porque él nunca nos cumple la verdad, nos dice la mentira. ¿Qué peligro para el Estado puede ser? Que reclame sus derechos, que se organicen, debe ser. La tierra no se vende, sino se da para que trabajen. Revolucionarios o subversivos, construyamos entre todos tu reino, que es amor, igualdad y justicia. Aunque nos llamen idiotas por ser creedores, que no se cansen en la lucha por la utopía de la libertad. María Cáliz, de Santander de Quechao. Estuvimos haciéndole frente al ISMAT. Y ahí fue cuando salimos tristemente, vilmente masacrados y heridos, pero eso no quiere decir que con esto tenemos que agachar la cabeza, ¿no? Y en ese sentido, cada uno de los pueblos, desde los diferentes escenarios, estamos haciendo el ejercicio de la ritualidad, desde nuestro conocimiento. Por eso es muy necesario hacer el llamado no solamente a nosotros mismos, sino a otros pueblos que se encuentran con los seres de la naturaleza, con los seres superiores. Entonces, compañeros, estamos haciendo el llamado a los espíritus para que nos proteja, para que nos armonicemos. Vamos a armonizar a nuestro pueblo, a quienes nos esperan de resistencia en Colombia. Cheva, que cheva, hache, que bache, agua, la llanga, lleva el guayaco, lleva, que lleva, hache, que vaya, fuerza, fuerza, con mi casa, con mi tierra.
Epa, échenlo por acá. Así nos toque morir.